Con las escuelas integrales se está haciendo aquí una diferenciación con las demás escuelas, lo que está prohibido por la Constitución Nacional, ya que todas las escuelas deben tener la misma calidad de educación. También nos preocupa el tema de la estabilidad del docente, porque en uno de sus artículos dice que el docente será evaluado. Aquí están aglutinando prácticamente la representación de los gremios serios de este país, no aquellos gremios que siempre se van a escondidas a hablar con la señora ministra de Educación y que consideran, o pensamos que consideran que esto que ha hecho la ministra, especialmente el Ejecutivo, está bien, y creo que no se han puesto a ver lo que es el proyecto 920 o no lo han leído a cabalidad. El sector privado no va a asegurar un derecho, va a asegurar una mercancía, vender la mercancía y tener ganancias. Y esto es peligroso, porque cuando en ese intercambio de quien compra y vende, el que no tiene para comprar se queda sin ese producto. Y esto no es comprar un artículo, un alimento, es comprar la esperanza de las futuras generaciones. De manera que sí es privatizar la educación y sí es convertirla en una mercancía.